Nos desplazamos por la Cueva del Yabareté, realmente bellísimo lugar acá en el contexto de Garapé, lugar para visitar si los hay, no solamente por los tacorrales, por el arroyo que realmente da para navegarlo en las canoas que se alquilan o en las cubiertas, en los ojomones, así como le dicen, sino que en realidad es un contexto donde nosotros vamos a presentar la entrevista que le hicimos a ellos. Estoy hablando de RP 2000. Fuimos a hablar hasta la propia chacra de ellos, hasta el domicilio. Y en esa oportunidad tuvimos el placer de entrevistarnos con Otto. Estamos en un fantástico lugar. Estoy muy emocionado, realmente. Y estoy acá al lado de una gran persona. Se deja ver eso. Pero a mí particularmente, y estoy seguro que a los televidentes, nos intriga saber de dónde viene la música. Cómo surgió la música. Cómo llega la música a su vida. Seguramente de muy pequeño, pero... ¿Nos contaría, por favor, cómo fue ese momento y en qué momento recuerda que la música empezó ya a entrar en su corazón? Bueno, nosotros éramos muy, muy chicos, de muy chicos. Papá nos hacía ensayar junto a los tres, sin instrumentos, a veces así con la boca nomás hacíamos la música. Y teníamos siempre una vergüenza. Muchas veces venía visita y ahí detrás de la puerta hacíamos la música, de tanta vergüenza que teníamos. Y bueno, poco a poco papá conseguía los instrumentos y armamos un grupo familiar entre los tres hermanos, Osmar, y Otmar y Dionisio, y una hermana mayor ya, mayor que nosotros, Loeni, también participó en los primeros tiempos de la música, de la orquesta familiar. Sí. Y bueno, poco a poco, papá también participó en el mismo grupo, así, tocando la batería. Yo tocaba guitarra. Mi otro hermano el bajo, y Dionisio tocaba el acordeón, y ahí poco a poco íbamos creciendo en la música así. No existe más raza que esta madera.